Buenas noches, amigos. Les saluda Milton Berrocal, en representación del equipo de investigaciones ocultas, compuesto por quienes habla Drugo Ocultas y Hierofante. Hace días me compartieron un relato muy interesante y aterrador. El relato queda a cargo de nuestro amigo y miembro esporádico de este canal, Giancarlo, alias Hierofante. Acaba de contarme una anécdota que le pasó a él. Es una historia muy extensa y aterradora, por lo que la historia será narrada en dos o tres partes. Para empezar, les dejaré esta primera parte. Espero sea de su agrado. No se olviden de comentar. Por cierto, les recomiendo que escuchen este relato de noche y con las luces apagadas. También aprovecho en aconsejarles que no se inmiscuyan en cosas sobrenaturales por las que puedan atraer fuerzas malignas a sus vidas, como por ejemplo, jugar a la Ouija. Sin más, empecemos. Yo y mi mujer nos mudamos en enero de este año a una casa de dos pisos, en el Jirón García Calderón, 1 calle del centro de Lima. Nos mudamos junto con una pareja de amigos, Javier y Mariana. Nuestra casa tiene dos puertas. La puerta de la izquierda conduce al primer piso, donde está la sala con un techo abovedado y alto, como de casas antiguas. En el primer piso está también el comedor, el baño y la cocina. Mientras que la puerta de la derecha da directamente al segundo piso, donde hay un pasillo con dos cuartos, cada uno para cada pareja, y un baño. Como mi mujer y yo acondicionamos el baño del segundo piso con un calefactor, mucho más abrigador, nosotros usamos dicho baño, mientras que la otra pareja usa el baño del primer piso. Como nuestras mujeres trabajan en la misma empresa, salen de la casa juntas a la misma hora y regresan también de la misma forma. Ellas regresan a las 6 pm, mientras que yo suelo regresar un poco más tarde debido a que me quedo descansando en mi hostal. Cuando regreso, encuentro a nuestras mujeres conversando en la sala o bien tomando un lonche. Ahora bien, al lado de nuestra casa hay una quinta, en la que hay 6 apartamentos. Bueno, en esa quinta viven varios chicos a quienes los encontramos jugando y conversando en la puerta de la quinta. Varias veces los he visto o bien corretearse o bien sentados conversando. Lo bueno es que en nuestra calle está prohibido el tránsito de carros, ya que es ahora como una alameda, por lo que los niños también salen a la calle. Es más, nuestra calle al ser una alameda hace que las personas salgan de sus casas y se queden a conversar en la calle. Es una calle muy tranquila y hogareña, incluso para los extraños o visitantes que vienen para acudir a los hoteles o al internet que está a unos metros de la quinta. Sin embargo, la tranquilidad del sitio se vería alterada por un suceso. Era un viernes en la noche. Al llegar, solamente encontré a mi esposa. Mi mujer me dijo que Mariana había sido recogida por Javier a su centro de trabajo e iban a tener una velada romántica ya que era su aniversario, por lo que demorarían en venir. Por lo tanto, estábamos en la casa solamente mi esposa y yo. Los dos estábamos en nuestro cuarto del segundo piso cuando, en eso, se fue la luz. Instantáneamente, escuchamos mi mujer y yo unos gritos de los chicos de la quinta. Decidimos salir del edificio a ver qué era lo que pasaba y vimos a los chicos asustados en la calle. Los vecinos de la quinta y de algunas casas aledañas también habían salido alertados por el tumulto. Le pregunté a uno de los chicos qué es lo que había pasado y me dijeron que estaban jugando a la Ouija y en eso se apagó la luz.
El apagón había afectado a toda la calle. Nos quedamos en la calle conversando con los vecinos y, tras unos minutos, regresó el fluido eléctrico. Los vecinos regresaron a sus casas y nosotros hicimos lo mismo. Subimos al segundo piso y, disgustados, nos dimos cuenta que la segunda planta estaba en oscuras. Nos preguntamos por qué, si la luz había regresado a la calle, nuestra casa seguía con corte de luz. Salí a comprar. Al regresar a la casa, abrí la puerta del segundo piso y vi una sombra que estaba al pie de la escalera. Pensé que era mi esposa Linda, o de repente Javier o Mariana que habían regresado. Al subir llamé a mi mujer y me contestó ella que estaba en nuestro dormitorio. Yo me acerqué a donde ella y le pregunté si ella estaba al pie de la escalera y me dijo que no. Tampoco podían ser ni Javier ni Linda porque ellos todavía no regresaban. No le di importancia a eso y me acosté con mi mujer Linda. Mientras estábamos conciliando el sueño, escuchamos ruidos en el baño del segundo piso y en el cuarto de al lado. Si no eran ellos, ¿quién podía ser? Mi esposa estuvo con algo de miedo, pero le aconsejé que no era algo malo, que esa presencia se desaparecería. Total, nos quedamos dormidos. En eso, nos despertamos ambos por un grito. Venía del primer piso. Reconocí la voz de Mariana, quien había gritado. Yo y mi mujer bajamos al primer piso. Encontramos en la sala a Javier, abrazando a Mariana, quien estaba lloriqueando. Pregunté qué era lo que había pasado. Javier me contó que habían llegado hace un rato de su velada y que él se subió al segundo piso a su cuarto y Mariana fue al primer piso para ir al baño cuando ella gritó y él bajó a socorrerla. Él la encontró en la sala del primer piso y le preguntó qué le pasó, pero ella se limitaba a gimotear. Cuando ella se recuperó nos contó que ella estaba en el baño del primer piso cuando sintió dos manos que le comenzaron a ahorcar. Tras unos segundos de terror y desesperación, dejaron de estrangularla y ella salió del baño y se fue a la sala, desde donde lanzó un grito y llamó a Javier. Mariana nos preguntó por qué la luz del baño no prendía y nosotros le contamos que se había ido el ruido eléctrico, pero que aunque regresó a las demás casas, la nuestra seguía sin luz. Nosotros no le contamos nada de la Ouija. Luego de ese incidente, las cosas supuestamente volvieron a la normalidad, pero en realidad era el preludio de más fenómenos paranormales que sucederían en nuestro hogar.